Ya amigos, seguimos con nuestro programa. Ahora conoceremos a una niña de 4 años que por causa de una equivocada alimentación, y estoy seguro que cualquiera de nosotros se puede equivocar, sufre hoy de obesidad prematura. Vamos a ver la historia con este video. Hola doctor, soy Rosemary, mamá de Yamila. Le escribo muy preocupada por la salud de mi hija. Ella tiene solo 4 años y su peso creo que ya llega a los 40 kilos. Cada año ha ido subiendo y subiendo de peso, a pesar de que le doy comidas sanas, sin golosinas ni grasas. Mi temor de que algo grave le pase ha hecho que recurra a muchos especialistas, pero todos me dicen que está bien y no sé qué hacer. Yamila ha retrocedido en su comportamiento a causa de los insultos y burlas de la que es víctima en la calle. En el jardín, ella es la más grande y la de mayor peso. Incluso a sus 4 años, tiene que vestirse con la talla 14, porque nada le queda. Ojalá usted pueda ayudarme, es solo una niña, y no quiero que toda su vida esté así. Gracias. Muy bien, y ahora, para conocer a esta belleza, que venga Yamila y su mamá Rosemary. ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola, linda! ¿Cómo está? ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! Señora, ¿cómo le va? ¡Hola! Abrazo, beso, pues. Vamos. Hemos conocido la historia de Yamila, que estoy seguro es un caso muy parecido al que puede tener usted en su casa, señora, con alguna hija, nieta, sobrina. La idea es que hoy queremos tratar de comenzar a erradicar la obesidad en el país, una de las enfermedades y de las epidemias que ha afectado a mayor cantidad de la población en el mundo. Y justamente hemos hecho esto con una niña porque estamos en el momento adecuado. Pero ¿qué está pasando con Yamila? Y lo que queremos ver es algunos datos que nos va a entregar nuestro tubo de la verdad. Ahora, una cosita que quede claro. Muchas veces, los niños antes se le decía que bebé más robusto es signo de buena salud. No, amigos, no es así. Esto más bien es el principio de lo que puede llegar a ser una mala salud en el futuro. Preste atención, señora, y vamos a mirar a ver los datos de nuestro tubo de la verdad. ¿Qué te parece, Yamilita? Vamos a ver. El tubo de la verdad llega gracias a Bisolvón. Muchas gracias. Adelante las luces, por favor. Pasa por allá. Eso. Ahí nomás, acá nomás, bien pegadito al tubo, por favor. A ver, Yamila, vamos a ver estos datos que tenemos, que son tus datos. ¿Qué te parece? Muy bien. El peso que debería tener una niña de 4 años en este momento es de 20 kilogramos. Yamila tiene 40. Miren ustedes, la talla, adelante. Vamos a ver. 1 metro 13 centímetros, Yamila tiene 1 metro 20. Índice de masa corporal, que lo hemos visto prácticamente en todos los programas. Vamos a ver, índice de masa corporal, 17 para esta edad y 27.2 para el caso de Yamila. Su circunferencia de cintura debería ser de 50, está en 86. Y esto es importante porque aquí se acumulan las células grasas y esas células grasas actúan en contra de la insulina, que es lo que tenemos que ver ahora. Y piel, en la piel ya tiene signos de obesidad, que es una piel limpia versus lo que se llama acantosis nigrans, que son unas manchitas negras que aparecen acá a la altura del cuello. Para ver este caso, que me parece fundamental la presencia de un endocrinólogo, y por eso nos acompaña el doctor Gelard Manrique, gran amigo de la casa. Muchísimas gracias. Hola, Gelard, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte de nuevo. Mil gracias por estar acá.
Gellar, tenemos acá algunas cositas que realmente nos llaman la atención y creo que estamos en un programa muy especial para dirigirnos a las familias peruanas. Un niñito robusto, un niñito con sobrepeso, no es un niñito saludable. Para nada es saludable. Ella puede tener exámenes normales de sangre, no hay diabetes, no hay colesterol, pero ustedes van a observar que esta niña se expone a tener un pie plano. Se expone a tener problemas de rodillas. El otro gran problema es ella, cómo se va a interactuar con su medio. Entonces uno interactúa con el medio desde el punto de vista de su conducta. Entonces ella va a tener problemas de sociabilización en el tiempo. Lógico que sí. ¿No? Entonces su autoestima va a estar bien disminuida. Y ahí comienza el bullying, que pues, es un tema que hemos tocado también y son difíciles de manejar. Pero ¿no? El punto es, ¿de dónde sale todo esto? Es falta de información para los padres. Si uno observa, la evolución del peso de Yamile ha sido progresiva. Nació con 3,5 kilos. Progresivamente pesó 10 kilos. Después mire, 20 kilos, 30 mire, mire, kilos. Tenemos este cuadro. Ahí está, mira. Ahí está. Nació con 3,300. 20, 30, 36, 40. ¿Y hacia dónde vamos a llegar? Justamente cuando uno le hace la consulta de qué comía y cómo comía, y vamos a observar que había malos hábitos alimentarios. Entonces, es importante actuar en este momento. Entonces, es muy importante, ¿no? Sí. Tenemos una foto para ver más o menos cómo es una diferencia. Ahí está Yamila, qué belleza. Miren ustedes, dos niños exactamente de la misma edad. Vamos a mirar acá. A ver, en esto, en principio. ¿Cómo se llama tu amigo, Yamila? Javier. Sí. ¿Javier es tu amigo? Sí. Uy, bien. Entonces, mire, pero esto es la realidad. O sea, nosotros tendríamos que estar en este percentil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Por favor. Lo que pasa es que hay un exceso de consumo de calorías que los padres no se dan cuenta que están recibiendo esas calorías. Hay cosas que no quitan el hambre. Por ejemplo, ella no utiliza sus dientes adecuadamente. ¿Por qué es importante masticar? El masticar da señales al sistema nervioso central o al cerebro para bloquear el hambre, o sea, bloquea el apetito. Si yo no mastico, es como si no hubiese digerido nada y tengo ganas de volver a comer a las 2 o 3 horas. De acuerdo, entonces ese es un punto, hay que masticar. Los juguitos hay que irlos cambiando por cosas frescas, cortaditas, para hacer el reflejo en la masticación. Totalmente, eso es lo más importante. Vamos a ver qué come Yamila y cómo podemos solucionarlo. Ven por acá, pues, amor, eso. Esto parecería... Acá tenemos que entrar muchísimo, amigos, porque esto parecería una dieta fabulosa, ¿no es cierto? Una comida muy baja en calorías y todo, pero vamos a demostrarle a nuestros amigos que nos están viendo en su casa que esto no necesariamente es así. A ver, por favor, coméntanos, por favor, yo también estoy un poquito asombrado. Ella tenía un gran problema, ella empezó a cambiar ciertas cosas de la vida diaria, como el consumir panes, que un pan francés tiene 80 calorías, por ejemplo, por un paquetito de galletas integrales que tiene 160 calorías. Ajá. Y ahí tenemos el doble. El doble. Usted cuando toma un jugo, esto no tiene 100 gramos de papaya, tiene 250 gramos de papaya. Por lo tanto, si uno ve el aporte calórico, si yo lo como como papaya picada, tiene 20, 90 calorías. Si lo tomo como jugo, llega hasta 150 calorías. Ajá. Por lo tanto, ¿esto se mastica? No. ¿Esto se absorbe muy rápido? Sí. ¿Esto me quita el hambre? No. Si yo como una fruta entera, esto se mastica, demora en digerirse 2 horas y se absorbe lentamente. Porción de arroz. Esto es lo que yo veo acá porque un platito de pollo debería... ¿Qué pasa con este? Por ejemplo, una cosa que tienen que observar ahí, que la proteína no debe faltar en este plato de comida. La proteína es carne, pollo, res, cerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos, nos comprometemos nosotros, como programa, el doctor Manrique, a enseñarte cómo alimentar a tu hija. Pero tú tienes que comprometerte con nosotros a hacer esto tal cual están en las indicaciones. Y la vamos a recibir de nuevo, estoy seguro, con otra fisonomía. Sí, es que yo estaba equivocada en darles galletas, como me indicaron otras personas. Y eso hizo que mi hijita engorde y más no se nutra prácticamente, más engorde y llega más bullying en el colegio. ¿Mejor? Muy bien, vamos. Regresamos, señores, después de estos consejos. Muchísimas gracias. Beso, beso, beso. Mira, linda. Linda, ahí está.